El gobierno ha presentado este lunes los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados. Los ha presentado como los presupuestos, los de 2014, de la recuperación. ¿Van a ser los presupuestos de la recuperación realmente? Seguramente la previsión de crecimiento del PIB que contiene el cuadro macroeconómico de los presupuestos se va a cumplir. Crecerá un 0,7, quizá algo más incluso. Otra cosa bien diferente es la creación de empleo. No se va a crear empleo de forma sustancial el próximo año. Los presupuestos son en realidad el instrumento de política económica que tiene el gobierno. ¿Son unos buenos presupuestos estos que han llegado al Congreso de los Diputados? Controlan el déficit, y esa es una cosa importante. Pero no acaba Mariano Rajoy de meterle mano al gasto de las comunidades autónomas. Si se redujese ese gasto de las comunidades autónomas, y hay mucho margen para reducir el gasto todavía, se podrían pagar impuestos. Con menos impuestos, las familias podrían consumir más, habría más inversión, y la reactivación sería más rápida. Pero parece que Mariano Rajoy no quiere cambiar a fondo las cosas, porque tiene coste político remangarse y meterse a recortar en las comunidades autónomas.